Quiero Retruco, no te quedes por cobarde, atrévete y juégatela. Participa en el Campeonato Regional de Truco. El certamen, de carácter abierto a todo competidor, se efectúa en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Regional. Inscripciones en oficina de ITD Patagonia, ubicada en Ignacio Carrera Pinto 654. Este campeonato se realiza el 10 de octubre a las 20:30 horas en la Asociación de Ganaderos de Magallanes Asogama, Bulnes, esquina Manantiales. Concurso de cuentos. Cuéntanos una historia y participa en el concurso binacional literario Francisco Coloane. El certamen está dirigido a escritores de la región patagónica chilena y argentina. El ganador será premiado con 1.500.000 pesos, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014. Las bases las puedes encontrar en la página que está apareciendo en pantalla. Ce ne sera plus qu'un dédale de canaux et d'îles qui vont s'égrener comme les perles. Robin Hood, el musical. Las aventuras del ladrón más famoso del mundo, en la representación del musical Robin Hood, a cargo de la bandita elástica, retaguardia jazz band y un elenco regional. Se trata de una adaptación de Pedro Novakovic y que cuenta con música de Jorge Charp Galetovic. Hasta el sábado 11 de octubre se presentan a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en Magallanes 823, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Estepa y matorrales se titula la muestra fotográfica del artista visual Rodrigo Molina. Se trata de una exhibición correspondiente al proyecto Vuelo Sur. La propuesta está referida a las aves que habitan los diversos espacios geográficos de Magallanes. Hasta el 28 de octubre se encuentra abierta esta muestra de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en la calle O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Película sobre Chaitén. Una exploración del cineasta búlgaro Iván Tsipoulka en Chaitén dio origen al documental Vecinos del Volcán. La cinta, que incluye una recopilación de imágenes y experiencias en la ciudad patagónica después de la erupción volcánica del 2008, llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc, todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Muestra pictórica escolar. Trabajos ganadores y aquellos que obtuvieron mención honrosa conforman la exposición de la tercera versión del concurso de pintura escolar Teraike. Se trata de obras inspiradas en personajes de la Patagonia. Hasta el 17 de octubre se encuentra abierta esta muestra de 10 y media a 17 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Exposición de Sergio Larraín, una selección de 11 dibujos y 157 fotografías ampliadas a partir de los negativos originales y basadas en las copias autorizadas por el autor, constituyen la retrospectiva sobre la obra del fotógrafo chileno Sergio Larraín. Esta exposición es parte de una itinerancia mundial que se inició con gran éxito en el 44º Festival de Fotografía de Artes en el sur de Francia, en julio del 2013. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 17 de noviembre, de 10 y media a 17 horas, en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Todo es cancha. La compañía de artes escénicas La Peste de Valparaíso trae hasta Magallanes su emblemática obra Todo es cancha. Se trata de una creación colectiva dirigida por Danilo Llanos y que representa una radiografía de la contingencia nacional a través del fútbol. Se presentan este sábado 11 de octubre a las 20 horas en la Escuela Bernardo Higgins, ubicada en Eleuterio Ramírez 748 en Puerto Natales. Y en Punta Arenas se presentan este martes 14 de octubre a las 20 horas en el gimnasio 18 de septiembre. La entrada es gratuita.